Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta es la sesión 2 del apéndice. La semana pasada ya cubrimos por completo el temario. Y paréntesis, los exámenes que viene esta semana y el de la semana que viene solo cubre la parte de optimización de portafolios, Markowitz, Asset Allocation, portafolios especiales que vimos y frontera eficiente. Okay. El tópico opcional que elegimos fue simulaciones de Monte Carlo para evaluación de opciones. La sesión de ayer, me voy a regresar un poquito. La sesión de ayer vimos dos cosas. Bueno, vimos tres cosas, de hecho. Vimos intervalos de confianza. Repetimos la parte de los intervalos de confianza para que quedara claro cómo se manejan y en particular hicimos el énfasis en la distribución normal. Segundo, vimos los dos teoremas más importantes de la estadística, a mi parecer, que es la ley de los grandes números y el teorema del límite central, porque este es el principio en el cual se basan las simulaciones de Monte Carlo. Y tercero, construimos procesos estocásticos, empezando por el movimiento browniano, desde un punto de vista geométrico, basados en este tipo de geometría del intervalo de confianza. Y vimos que esencialmente una partícula browniana se va a mover como quiere, pero a un tiempo dado la distribución es conocida. Y entonces podemos calcular el intervalo de confianza. Y con el intervalo de confianza podemos ver que cuando se mueve la partícula, hay una probabilidad del 95% con estos coeficientes de que la partícula esté adentro de la cuña o parábola verde. Y a partir de ahí, construimos procesos un poco más complejos. Por ejemplo, una normal no estándar, que simplemente le agregamos como constante la media y una varianza, pero la varianza sigue creciendo en el tiempo y como ven, ese es el tipo de cosas que esperamos. Cuando el tiempo es igual a 0, 1 está en azul. Y como pueden estar viendo, esta parte de aquí que toman fotos a cada tiempo, esto es el equivalente a esto de aquí. En este caso aquí estamos viendo la función de densidad que depende del tiempo. Y la volatilidad se va haciendo cada vez más grande. Entonces cada vez se va aplastando. Y cuando T tiende a cero, idealmente o conceptualmente, tienen el delta de Dirac. Y con esto construimos otros procesos estocásticos como de una media que depende del tiempo, que es solo los rendimientos, suponer que los rendimientos siguen esta ley, es que los rendimientos se le llama brownianos. Este es el escala en tiempo. Y entonces la escala en volatilidad es la raíz cuadrada del tiempo. Y vimos que esto está relacionado con suponer, como ven aquí, con suponer que la volatilidad se escala como la raíz cuadrada del tiempo. Y vimos dos ejemplos de procesos estocásticos y ya. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, ya que vimos los procesos estocásticos de una manera geométrica y considero yo más intuitiva, ahora sí vamos a verlos más rigurosamente, sin hacer muchas demostraciones pesadas, sino hacer demostraciones que se llama en inglés hand waving, de mover las manos, pero me gusta esa manera porque vamos a estar basados en esta intuición de aquí. Y como es una manera que, si ustedes ven el temario, en el libro de Wilmot, este de aquí, Wilmot hace todo su análisis de Quant basado en general en ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales. Mi formación es de ecuaciones diferenciales. Eso significa que me parece muy cómodo hacer esto. Y como ya vimos, teorema de Taylor, muchas demostraciones las haremos con un teorema de Taylor intuitivo, pero que va a quedar muy claro. Y esas intuiciones es lo que quiero que ustedes tengan. Por eso quiero darlo. Sin más preámbulo, empecemos. Es la parte de procesos estocásticos y voy a dar clic en la presentación. Entonces,
La idea es que quiero llegar a la ecuación y a la fórmula de Black-Scholes para ponerle precio a opciones europeas. Todo esto lo voy a precisar. Sin embargo, supongo que estas cosas que menciono más o menos ya las conocen, porque la idea, cuando me dijeron es que queremos ponerle precio a opciones con Monte Carlo, me parece que ya saben que es una opción. Y Monte Carlo más o menos ya lo cubrí. ¿Okay? Pues empecemos con el movimiento browniano estándar. Y la manera teórica en la que se ve, el movimiento browniano estándar está basado en dos variables, la variable de tiempo y una variable de un espacio de probabilidad. Pero en general se olvida uno de la omega, que es el espacio de probabilidad. Y obviamente esto de aquí significa que va a estar pensado este camino de t a w de t con omega fijo, es una trayectoria. Si cambian la omega, esencialmente, si cambian la simulación, entonces va a cambiar la trayectoria. Pero entonces, esto piensen que es a omega fija. Cuando se toman esperanzas y todo es ya promedio de todas las omegas, pero en este momento es una omega fija. Entonces, tengo un mapeo que va del tiempo a mi. En este caso que es de una dimensión, va del tiempo en los reales, y empieza en cero, y lo que voy a pedir es que para cada s menor que t, cuando fijo t y s, dos valores, lo que yo quiero es que una vez que para todos los tiempos que están entre 0 y s, que es aquí con tau, la variable w de tau va a ser independiente de los incrementos futuros. Aquí esto es el incremento futuro con respecto al tiempo, tomando en cuenta W de S. Ahora, me voy a regresar un momento, porque quiero abrir al mismo tiempo las dos, para que vean la diferencia de notación de lo que habíamos hecho. Aquí estamos acá, y aquí lo que hicimos cuando vimos el movimiento browniano. Estaba utilizando la notación con B. En este caso estoy utilizando notación con W, que también se utiliza muy comúnmente, ambas son utilizadas. Y si se acuerdan esta parte de acá, de que sea independiente, lo dije con respecto a WS, en este caso era con respecto a B. ¿Se acuerdan que los incrementos eran independientes y este de aquí, tanto este de aquí como este de aquí, se distribuyen igual si ponen, fijan T? En este caso estamos cambiando, nosotros vamos ST y aquí es T y T más H. Y la idea es que este B de T es independiente de estos de acá, aunque tienen la misma distribución. Eso es importante. Y voy a suponer que esta variable, W de T menos W de S, tiene una distribución normal de media 0 y varianza t menos s. Si hacen s igual a 0, recuperamos lo que tenemos acá, que estamos suponiendo que el browniano tiene esto. Entonces, cuando estoy pensando en el movimiento browniano, ya estaba pensando yo en estas propiedades, y lo único que hice es, basados en esas propiedades, jugar con intervalos de confianza para darles una intuición de cómo se mueven las cosas. Pero teóricamente es así. Esto es una definición y las propiedades que tiene este movimiento browniano, dado esta definición, son las siguientes. Esto no son axiomas, esto de aquí sí son axiomas. Las propiedades no lo son. La primera propiedad es que si W de T es un movimiento browniano estándar, entonces menos W de T también lo va a ser. ¿Por qué? Cuando tienen el menos, lo único que cambian es el signo, pero no cambian la distribución. La distribución sigue siendo una variable gaussiana. Cambiarían la media si multiplican esto por menos, pero la media es cero. La varianza no se afecta. Segundo, es un escalamiento. Si toman una c mayor que cero y en lugar de la t ponen c cuadrada de t y afuera multiplican por 1 entre c, esto es un movimiento browniano estándar. Esta parte de aquí. Dicho de otra manera, si ustedes pueden sacar la c cuadrada de la W y sale como
la raíz de esto que están sacando, de la constante, que sería c multiplicada por 1 entre c y eso se va. Esa es la idea y piénsenlo que cuando ajustábamos con esta cosa de aquí, es justo lo que estoy diciendo, que la sigma de aquí, la sigma cuadrada sale como la raíz de sigma cuadrada de sigma. Y cuando quieren sacarlo todo para que sea una normal 0,1, entonces sacan la raíz, sacan h, porque es una normal 0h, sacan h como la raíz cuadrada de h y eso es esta discretización que se le llama esquema de Euler para Monte Carlo. Como ven, todo lo que vimos antes era para ahorita tener una intuición, le llamo yo geométrica, desde el punto de vista de qué cara tiene en el espacio-tiempo y S de T es el movimiento browniano, o aquí, en este espacio, y además para que no sea tan árida la teoría. Y siguiente es que si ustedes fijan S y toman T más S, T menos S, en este caso, en el caso anterior, fijaba T y utilizaba H, entonces si ponen para T fijo y tengo T más H menos W de T más H menos W de T, lo que tenía antes, también es un movimiento browniano estándar por la independencia. Es decir, podemos empezar no necesariamente en cero, sino en un tiempo particular. ¿Sí? Ahora, el movimiento browniano en más dimensiones simplemente significa que aquí, cuando lo estamos aquí, lo vamos a ver en dos dimensiones porque se mueve el tiempo y este es el espacio en los reales del movimiento browniano y la partícula se mueve así en el tiempo. Pero ustedes pueden considerar no el tiempo sino una segunda coordenada. Entonces la primera coordenada es x browniana, la segunda coordenada es y browniana y pueden tener más coordenadas y van a tener ciertas partículas brownianas que se mueven en este caso es de dos dimensiones, pero puede ser en más dimensiones. Y la idea va a ser la misma, que a cada tiempo le toman una foto y cada coordenada van a pedir, para que sea realmente una partícula browniana, cada coordenada va a satisfacer esto de aquí. Entonces, si tengo n coordenadas, significa que voy a escribir W como W1, W2, hasta WN, y cada una de esas W cumple con estas propiedades. Ahora pueden tener partículas un poco más complejas y ahí entra, por ejemplo, potenciales correlaciones entre el movimiento browniano, en este caso ya no estándar, pero el movimiento browniano o el proceso estocástico de la coordenada 1 y el de la coordenada 2. Y pueden tener potencialmente correlaciones. Y la matriz de varianza covarianza ya no va a ser, la matriz de covarianza ya no va a ser la diagonal. Pero no voy a entrar en esos detalles, es solo para mencionarlo. Y en general, cuando hagamos esto, vamos a suponer que las coordenadas son independientes y significa pensar n veces en esto. No voy a entrar en más. Ahora voy a definir procesos de hito, es decir, qué procesos estocásticos voy a admitir y que la teoría me va a permitir aplicar para las cosas que voy a ver y en particular, si se acuerdan, todos los procesos que queríamos eran procesos que eran de esta forma, había una función mu determinista, una función sigma determinista, y tiene una parte lineal en tiempo y una parte que depende del browniano. Esos son los procesos que quiero y le llamo proceso de hito o difusión de hito. Y como ven, es la misma ecuación aquí, solo que ahora a la s le llamo x, a la mu le llamo a la sigma le llamo b, y a la b mayúscula le llamo d de w. Es notación. Técnicamente, para que esto tenga sentido, se pide que tanto la a como la b, estas dos funciones, sean cuadrado integrables y que esta w sea un movimiento browniano. Entonces, simplemente una difusión de hito es funciones bonitas, donde bonitas es cuadrado integrable, al menos localmente, pero funciones bonitas que tengan una. Que describan la dinámica del proceso en una parte determinista o lineal en tiempo y en otra parte aleatoria
y cuya perturbación sea una perturbación browniana. Ahora, para entender esto, ¿cómo se escribe esto? Esto es con diferenciales. Y no hemos definido la diferencial de W. Y esa es la parte que en sus cursos de procesos estocásticos 2, o tal vez en productos financieros derivados, la parte más importante es definir esta diferencial. Ahorita es notación, pero esa es la parte importante. En mi caso, no la voy a tomar así, porque las propiedades que voy a utilizar de esto van a ser propiedades mucho más pequeñas que lo que se da en un curso de procesos estocásticos 2, y solo necesito esencialmente la versión discreta. Y la versión discreta o el esquema de Euler es, ¿cómo se hace la versión discreta de d de x? Es x de t más dt, en este caso es delta t, una perturbación pequeña en tiempo. Entonces esta parte de aquí es el dx. Como estoy haciendo una perturbación, voy a mantener fija la t y voy a mover delta t. Entonces este dt se cambia a delta t. Y el dwt no es más que la perturbación browniana, que es esta parte de aquí. Y como ven, a este nivel, como yo sé que esta de aquí es una variable aleatoria normal, por definición, si se acuerdan, es una variable aleatoria normal, con varianza, la diferencia, y la diferencia es de delta t. Entonces, esto es una variable aleatoria cuya distribución es normal 0, delta t. Y si se acuerdan, es exactamente lo que habíamos dicho aquí. Y que aquí ya sacamos la constante. Entonces, cuando lo vimos con intervalos de confianza, parecía lo más intuitivo. Y ahora, aunque no hemos definido la diferencial de manera formal, pensándolo como perturbaciones o como pequeñas diferencias, cambiando de la notación d de diferencial a delta t discreta, tenemos esto de aquí. Y la idea es que cuando ven esto esta notación de aquí, que es esta parte de aquí, pueden verla como una versión integral del proceso de Itô, que es, toman esto de aquí e integran. Cuando integran d de x, es x de t, integran de 0 a t, x de t menos x de 0, y esto lo paso del otro lado. Y a este nivel, ya no solamente es una notación, es cómo voy a entender esta integral. Estrictamente hablando, esta integral es muy compleja y es la parte importante de procesos 2. Pero esencialmente esto es una función. Si se acuerdan de sus cursos de, a lo mejor vieron de análisis matemático 1, 2 o 3, no recuerdo, en mis tiempos era análisis matemático 2, que veíamos la integral de Riemann-Stieltjes, que integramos con respecto a funciones que no necesariamente eran diferenciables, pero eran funciones continuas, y eso me permite, si se acuerdan de las propiedades del camino de t a w de t, es que es continuo, pero no es diferenciable. Eso significa que va a ser un poco más complejo que una función diferenciable, no va a ser tan fácil como en cálculo 3 o incluso en cálculo 1. Sin embargo, de todas maneras, esto se puede definir. Y aquí lo ven. Necesitamos teoremas fuertes, por ejemplo, el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue en el espacio L2. El espacio L2 es el producto punto en el espacio L2 entre dos funciones es multiplicación. Entonces, el producto punto de f y g es la integral de f por g. Y tenemos que tomar funciones, bueno, funciones que son constantes por pedazos. Esto es un poco más complejo. Y ven, necesitamos Riemann-Stieltjes para definir esta parte de acá. Y necesitamos también el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, que se ve en análisis 3, en mis tiempos, análisis 3. Como ven, esto no es trivial. La intuición detrás es muy simple si lo vemos de esta manera, pero no estoy trivializando. Es importante que vean las demostraciones, pero en mi caso, supongo que ya las vieron y lo importante es que sepan movilizar ese conocimiento. Entonces vamos a ver la intuición detrás del DW, que se acuerdan que no sabemos qué onda con este DW, es una notación por el momento
Y aquí nos están diciendo que necesitamos un montón de cosas que no tenemos. Lo que vamos a ver es, voy a considerar una variable aleatoria y voy a transformar eso en un proceso estocástico. Entonces, fíjense, si se acuerdan, esta variable aleatoria normal, si tengo una variable aleatoria normal, ¿okay? Y a esa variable aleatoria normal, que es una 0, 1, la multiplico por la raíz cuadrada del tiempo, estoy jugando con este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace una variable aleatoria 0, normal 0h, esta parte de acá. Y esa parte de acá dijimos, ah, el proceso estocástico BDT, el browniano, es de la forma 0t. Eso significa que yo tengo la tentación de considerar de que esto es un movimiento browniano, pero no lo es. Y eso es algo que es muy importante. A pesar de que esta variable z tiene la misma distribución que el movimiento browniano, es decir, esta variable z se distribuye como una normal 0t, no es un movimiento browniano porque no hay independencia de los caminos. Y camino por camino no es lo mismo casi seguramente. A pesar de que yo escoja la misma omega del browniano anterior, esto no va a ser un movimiento browniano. Y la independencia de los incrementos es que miren de qué manera entra la T. Esto, a pesar de que si toman la misma omega y me paro en T y me voy a T más H, esto no va a ser independiente de Z de T. Y esa es la parte importante. Aunque esta no es un movimiento browniano, sin embargo, esta es la discretización dentro del esquema de Euler que vamos a utilizar y que mencionamos aquí. Y eso quiero que quede claro, por eso mencioné que estas igualdades de aquí son en distribución y esto es una igualdad en distribución, pero no puntualmente. Y es por eso, es lo que estamos diciendo aquí. Ahora, como la norma, dado esta parte de acá, y esta normal podemos considerar de 0 a 1 tiene varianza 1, entonces podemos considerar que la manera en que se mueve el tiempo, como esto está fijo, la manera en que se mueve el tiempo en este proceso es como la raíz cuadrada del tiempo. Entonces, vamos a seguir la siguiente intuición, vamos a hacer que dW sea la raíz cuadrada del tiempo. Cuando menciono esto, la gente a veces se asusta. Pero creo que no está tan loco si se ponen a pensar acá que la parte browniana, desde el punto de vista de intervalos de confianza y de cómo va creciendo la distribución, desde el punto de vista de la desviación estándar, es una constante multiplicada por la raíz cuadrada del tiempo. Que utilizando este dibujo, ya queda más claro por qué hago esta intuición. Y esto va a hacer que yo pueda utilizar, al menos de manera formal, la expansión de Taylor y con eso vamos a deducir las ecuaciones necesarias. Y esto es cierto porque, con respecto a la desviación estándar, porque ustedes toman el proceso dW cuadrada y toman la esperanza, esto de manera formal, que ven en sus procesos estocásticos, estocásticos 2, esto es DDT. Y entonces, para simular los incrementos brownianos es de t a t más ddt, toman la raíz cuadrada del incremento, que esta era la h, multiplicado por una variable normal, es lo que tenemos aquí. Entonces, la idea es, esta formalización está basada en esta intuición de aquí. Y también está basada en que estos resultados, que este resultado de aquí, que no estoy probando, es un resultado importante. Y esto quiero subrayarlo. Cuando ustedes toman esto de aquí, cuando toman una ecuación, se llama ecuación diferencial estocástica. Cuando el tiempo es muy pequeño, piénsenlo. Esta parte de aquí, dW, esta es la raíz cuadrada del tiempo. Y cuando los tiempos son muy pequeños, la raíz cuadrada del tiempo va a tener más peso que el tiempo lineal. Eso significa que para tiempos pequeños la parte del ruido browniano va a ganar. Mientras que para tiempos grandes la parte determinística va a ganar. Y a lo mejor esto lo tienen o se lo menos ya grabado de muchos cursos de finanzas que les dicen que a corto plazo
hay mucho ruido, pero a largo plazo los precios o los rendimientos tienen un cierto sentido estadístico. Eso viene de acá. Que dada esta ecuación, para tiempos cortos gana el Brownian. Okay. Ahora, el lema de Itô es el siguiente. Lo que voy a hacer es voy a ciertas difusiones, un proceso, una difusión que ya sabemos cómo está acá, que tiene esta cara de aquí que estábamos viendo, la pueden ver tanto de manera diferencial o de manera integral. A ese proceso yo le voy a aplicar una función. Y entonces, esa función voy a suponer que es bonita, que la puedo diferenciar y puedo hacer la expansión de Taylor, ¿verdad? Entonces, la expansión de Taylor es la primera derivada parcial en t de t, parcial en x de x y un medio de la parcial en x de x cuadrada. Y esto lo voy a hacer con las reglas que ya conocemos. Dx cuadrada es dx punto de x, esto de aquí. Y voy a suponer que dw por dw es igual a dt. ¿Se acuerdan? Que estoy suponiendo que dw se comporta como la raíz cuadrada de dt. Y entonces esto me va a permitir decir, hago estas reglas, ¿por qué? Porque esta parte de aquí, el lineal en tiempo, esta parte de aquí, pensando que esto es la raíz cuadrada, esto, ¿de qué orden es esta parte? Recuerden que estoy buscando la diferencial. La diferencial es de orden 1, pero de orden 1 en tiempo, no de orden 1 en dw. Entonces, dw por dw, esta parte sí existe y es igual a dt. Esta parte de aquí es igual a dt. Esta parte de aquí va a tener un componente en dt a la potencia un medio más un componente de dt. Entonces, sigue siendo menor que lineal. Pero las partes cruzadas, dt por dt, dt por dw y dw por dt, esto es de orden 2, esto es de orden 1 y medio, esto es de orden 1 y medio, y solo nos quedamos, quitando las de x, nos quedamos con esto. Fíjense, esta parte f de t es esta parte de acá, con dt. Después, f de x por x tiene dos componentes. Cuando multiplican esto por esta parte de acá, les va a dar a por f por dt. A por df de x por dt. Cuando multiplican por esta parte, les va a dar b por fx por dw, que es esta parte de aquí. Y a diferencia de una función C2 con respecto, no a una difusión de Itô, sino a una coordenada determinista, es que vamos a tener un término de orden 2. Que el término de orden 2 es el producto de las dos W, entonces eso va a ser esta parte de acá, cuando multiplican las dos W, les va a dar, perdón, las dos de X, y se quedan solo con DW, les va a dar esta parte de aquí, un medio de B cuadrada. El medio viene por la expansión de Taylor, del Hessiano a segundo orden. La B cuadrada viene que el único punto es este de aquí contra sí mismo, es B cuadrada multiplicada por la F. Y con el dw. El dw por dw va a ser dt. ¿Sí? Es álgebra. Si quieren, siguen esas reglas de aquí y hacen álgebra. Pero mentalmente es, estoy haciendo la expansión a orden menor igual que 1. Ya no es a orden exactamente 1, porque tengo esta notación de orden un medio. Pero me quedo con eso y el único término extra es este de aquí. ¿Ok? ¿Cómo vamos a probar el lema de Itô de que esto es cierto? Fíjense, ya se los dije, voy a tomarme en cuenta de los órdenes menor o igual que 1. Entonces hago la expansión de Taylor, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? A segundo orden. Y después voy a seguir con reglas. dw es igual a la raíz cuadrada de dt. Y solo me quedo con los órdenes menor o igual que 1. Entonces dt por dt es de orden 2. Dt por dx es de orden 3 y medio y dx solo tiene un orden de solo tiene un término de orden menor o igual que 1 que es dw por dw y por lo tanto tengo esta ecuación de aquí simple porque este de aquí se queda aquí está este de aquí se queda aquí está y este de aquí también se queda estos ya se van
Y para hacer más pres y si quiero desarrollar esto, utilizo esto de aquí. ¿Okay? Bueno, como ven, pensando en Taylor y pensando en esta perturbación que dW es igual a raíz cuadrada de dt, esto hace las cosas muy simples. Esto es una intuición, por eso le pongo prueba entre comillas. La verdadera demostración es mucho más compleja y utiliza muchísimas propiedades de procesos estocásticos y de la integral definida que se llama aquí la integral de Itô. Pero en nuestro caso podemos hacerlo así de simple. Y funciona. Vamos a ver como ejemplo el movimiento browniano geométrico. Como ven, si paso la x dividiendo, esto va a ser r de t más sigma de w. Aquí está. Entonces, si, perdón, si mis rendimientos son un browniano, entonces los precios son un browniano geométrico. Y le podemos poner a esta ecuación, donde R es el rendimiento, pero también se considera R la tasa de interés, ya pensando en el modelo de Black-Scholes. Si la R es la tasa de interés, voy a poder tener una tasa de interés que es una tasa de interés, se llama local, local porque depende del punto. O puedo tener una tasa de interés estocástica y una volatilidad estocástica. Y puedo tener procesos más complejos, por ejemplo, que la R de aquí, en lugar de ser una función así, que tengo esta ecuación para X y voy a tener otra ecuación para R, por ejemplo, esta de aquí, que significa que es un proceso de Dorsai-Nuhlenbeck, que esencialmente me voy a mover de manera aleatoria, voy a oscilar alrededor de la media. O el proceso de Cox-Ingerson-Ross, que es este de aquí, que es una extensión de Oersted-Nuhlenbeck en el sentido que Oersted-Nuhlenbeck permite tasas de interés negativas, pero el modelo de Cox, Ingersoll y Ross no permite tasas de interés negativas. Entonces podemos hacer esto más, para ponerle más sabor, tan complejo como sea, pero esencialmente lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo. Ahora vamos a poder encontrar una solución explícita al movimiento browniano fraccionario, es decir, si yo les doy esta ecuación de aquí, donde R y sigma son constantes, ¿cuál es la solución a este problema? Es decir, quiero resolver la ecuación diferencial estocástica, esta de aquí, como cuando resuelven ecuaciones diferenciales ordinarias. Y eso lo vamos a poder hacer con el lema de Itô. Vean esto de aquí. La función que voy a utilizar es el logaritmo de X. Entonces, si al logaritmo de x tomo la diferencial, por el lema de Itô, esto de aquí que ven acá, este primer renglón, es exactamente esto de aquí. Estoy utilizando el lema de Itô. Y ahora voy a calcular cuánto vale df en dt. Esta función en tiempo es constante, entonces es de 0. Cuando tomo la primera derivada, la derivada del logaritmo es 1 entre x, es esta parte de aquí. Entonces tengo que multiplicar por, este es a. Rx es a, aquí está, a multiplicada por la diferencial. Después, un medio de b cuadrada, un medio de sigma cuadrada de x cuadrada. Y derivan dos veces el logaritmo, es menos 1 entre x cuadrada. Y después, esta parte de aquí derivan una vez el logaritmo, les da b, que es sigma x, por 1 entre x. Y esto, los cálculos son muy bonitos. Estas dos x se van, estas dos x cuadradas se van, y estas dos x se van. Y eso me queda R menos, por este menos, menos un medio de sigma cuadrada de T, es esta parte de aquí, más sigma de W. Si esto lo vemos desde el punto de vista de la forma integral, ¿cómo es? DF es el logaritmo. Entonces, cuando integro esto, me da logaritmo de 0 a T, me da logaritmo de X en T, menos logaritmo de x en 0, que lo paso del otro lado. Esta parte de aquí, como estos son constantes, integrar el dt me da t. Estoy integrando de 0 a t. Y esto por notación, la integral de 0 a t de dw es w. Es notación. Pero lo bonito es que a esto ya le puedo tomar el exponencial. Si tomo el exponencial, es aquí es estas dos, el exponencial y el logaritmo se van, y esta suma se transforma en un producto. Y encuentran esto de acá. Entonces, como ven, la solución del movimiento browniano geométrico es, tomo el tiempo inicial y
utilizo una exponencial donde hay una parte determinista, que es esta de acá, y hay una parte aleatoria, que es esta de acá, y aquí entra de manera explícita el movimiento browniano. Y esto es interesante porque ya sabemos cómo modelar esto, ¿verdad? Esto lo podemos modelar, si se acuerdan, con esto. Entonces puedo considerar que un movimiento, el W de T, lo voy a considerar como la raíz cuadrada de T con una variable aleatoria normal, 0, 1. Entonces aquí voy a sacar la raíz de T con una variable aleatoria normal, 0, 1, y es aquí donde vamos a hacer la simulación de Monte Carlo. Porque ya tenemos los precios y queremos el precio al tiempo T y vamos a simular la variable aleatoria normal que sale de aquí. ¿Okay? Ahora vamos a terminar para demostrar la ecuación de Black-Scholes. Para Black-Scholes, para el modelo de opciones, voy a empezar. S es el proceso de precio. Cambio la notación otra vez, adrede, porque esta notación es en los procesos, los libros de procesos estocásticos, en particular el Shreve. Y el volumen 2 es el de modelos de tiempo continuo. El volumen 1 es de tiempo discreto. Y entonces, al cambiar la notación, tengo esto. Recuerden, estoy suponiendo que si mis rendimientos son un browniano generalizado, no un browniano estándar, entonces los precios siguen el movimiento browniano geométrico. R es la tasa de interés, libre de riesgo, sigma es la volatilidad. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a construirme un portafolios que va a tener dos productos. Por un lado, voy a tener una opción. Entonces, este es el precio de la opción, un call. Y por otro lado, voy a tener del activo S al que tengo, voy a comprar una cantidad delta de activos. Entonces, delta es el número de activos que tengo de S. El número de acciones, si quieren, que tengo del activo S. Y aquí, a este portafolio le voy a calcular. Voy a aplicar el lema de Ito, asumiendo que delta es constante. DDP, que es la diferencial del portafolio, es DC menos delta de S. Porque esto estoy considerando que delta es constante. Y aquí pueden escribir DC, como es un proceso de Ito, va a cumplir con esta propiedad de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte es DC en tiempo. La segunda parte es la parcial de S con respecto a DS, con respecto a S, DS. Aquí está, es esta parte de acá. Y a eso le estoy sumando estoy juntando los términos comunes. Y la segunda derivada es la segunda derivada, un medio de esto al cuadrado. La segunda derivada con respecto a S de T. Esta es la parte de Ito. Y aquí es la parte importante de Black-Scholes. El delta, este delta, era una constante, el número de acciones que yo quiero comprar o vender. Puede ser positivo o negativo. Y yo las puedo elegir. Si elijo delta, que sea exactamente la parcial de S con respecto a S, significa que este término se hace cero. Y si este término se hace cero, el portafolio es totalmente determinista porque me estoy quitando de encima la perturbación de S. Es aquí donde les están pasando un strike gigante. Estoy suponiendo que esta delta es constante. Y después digo, no, no es constante, depende de, porque esto depende en cada momento de T y de S. Y es aquí, aunque es de manera informal, que esto puede causar problemas. Porque delta empieza no siendo constante y termina no siendo constante. Pero esta es la demostración clásica, solo para que lo tengan en mente. Y si el delta es muy pequeño, si el movimiento es muy pequeño, si esto no cambia tanto, entonces esto es más o menos aproximado. Entonces piensen que esta parte de aquí es como una aproximación, que pueden pensarlo una aproximación a primer orden, porque si derivo con delta voy a tener S, que voy a tener cosas acá, más el delta, más D de delta. Entonces, el producto acá, producto punto, es
Esta es una parte. La segunda parte es S multiplicado por D delta. Y ese D delta, si supongo que el delta tiene esta cara, entonces pensando en aproximación a orden 1, esto tiene sentido. Y esa es la que estoy subrayando. Es un strike, pero funciona porque cuando ven la perturbación de delta, como es de ese, eso va a ir a la derivada de delta, va a ser derivadas. La derivada de orden 1 en delta va a ser derivada de orden 2 en C, y por eso son cosas más grandes. ¿Sí? Entonces es una cuestión de pensar exactamente en este tipo de cosas, de que me quedo con los órdenes chiquitos y tiro a la basura los otros. Es lo mismo. Eso, si hacen eso, esto ya tiene sentido. Pero no es una igualdad directa. ¿Okay? Ahora, ya tengo un portafolio de P, que es un portafolio totalmente determinista. Para que no haya arbitraje, ese portafolio, si tomo este portafolio dado y lo meto en el banco, hay una tasa de interés libre de riesgo R. Entonces, esta primera ecuación, esta de aquí, de P, como es un portafolio determinista, su tasa de crecimiento es RP de P, es R. Y se escribe de esta manera la ecuación diferencial. Por otro lado, el portafolio en sí se llama C menos delta S, ¿verdad? Y eso significa que esta parte de acá es un portafolio determinista, con esta parte de acá, nada más estoy escribiendo, y tengo dos expresiones para mi portafolio. La primera es esta de acá, después del delta hedging, y eso lo hace determinista, y esta parte de acá es suponiendo también que es determinista. Entonces, esta parte de aquí es suponiendo el delta hedging, y esta parte de acá es suponiendo el portafolio es determinista, y obviamente tienen que ser iguales porque si no hay arbitraje, ¿verdad? Y esa es la condición, que estos dos sean iguales. Y como son iguales, se pueden quitar el DT y agrupamos los términos, todos los términos los echamos a la izquierda. Entonces tengo CT más un medio de sigma cuadrada, S cuadrada, C. CSS, la derivada con respecto a S. Y después aquí voy a tener el primer término es RS, es este contra este. Como es un menos, lo paso con más. RS, CS, aquí. Y después paso el RC. Y esta es la ecuación de Black-Scholes. Encontrar C que soluciona esta ecuación diferencial, parcial, de orden 2. Porque aquí está de orden 2. Y cuando yo lo que conozco es el payoff, es decir, cuánto me va a pagar la opción al tiempo final, el tiempo final o tiempo de madurez T. Y en general lo que pasa es que yo me doy un strike y digo, este strike es K, y voy a decir, la opción, si el precio del activo está por abajo del strike, eso vale 0, pero si el precio del activo acaba al tiempo T, esto es un S de T mayúscula. Al tiempo del activo, pero bueno, se considera dos variables en este caso, entonces es una S nada más, pero piensen lo que, visto desde procesos estocásticos aquí, depende del tiempo. Si S está por arriba de K, yo quiero que eso me pague la diferencia. Y esa es la parte, esto es la ecuación para una opción europea. Europea porque depende del tiempo final y es una opción, un call europeo, por eso es la C. En general no se utiliza P, se utiliza pi, porque también pueden hacer este análisis no con una opción call, sino con una opción put. Y put va a ser el máximo de K menos S, hacer lo opuesto. Y en ese caso, pues el portafolio tiene que ser pi para que no se confunda con la P de put. Pero esencialmente es lo mismo. Lo interesante es lo siguiente, es que esta ecuación de aquí, con ciertos cambios de variables medio complejos, se puede transformar esta ecuación de aquí a la ecuación de calor. La ecuación del calor no es con condición final, sino es con condición inicial. Entonces, esencialmente van a cambiar el tiempo por otra cosa. Y como lo ven aquí, si yo cambio este tiempo, si hago que T, que en este caso que tau sea igual a menos T, esto va a tener un signo menos y va a ser el signo contrario
al segundo orden en espacio, que es este de aquí. Y esta solución, se conoce que la solución existe si la condición inicial es suficientemente bonita. Se puede escribir como la solución como una integral desde menos infinito a infinito de la condición inicial multiplicada por un kernel. Y como ven, el kernel del calor es un kernel gaussiano. Y aquí, como ven, entra la sigma, entra como T. Entonces, si ustedes son valientes, pueden probar esto. Pero si no son tan valientes, aquí en las slides encontré una solución de un profesor de la Universidad de Nebraska Lincoln. Entonces, esto no es mío, pero me parece muy bonito, lo saqué. Porque aquí lo que hace el profesor, y me gusta mucho, les demuestra la solución de Black-Scholes. Y entonces tiene una ecuación de este estilo y empiezan con una ecuación del calor. Les habla de la ecuación del calor, las propiedades. Aquí está el kernel gaussiano. Y entonces, al tener esta ecuación de aquí, lo que va a hacer el profesor es puros cambios de variables. Y entonces empieza y hace cambios de variables aquí para ajustar cosas, muchos cambios de variables, reacomoda las variables, hace un montón de cálculo y al final va a llegar a lo que quiere llegar. No es trivial, pero es muy bonito y va a llegar a lo que quiere llegar, ¿sí? Que es la ecuación del calor. Y después se regresa a las variables originales. En nuestro caso, la solución va a tener esta cara de aquí. Y esto es importante, las variables con las que vamos a jugar son R, la tasa de interés, sigma, la volatilidad. Y para poner el precio a una opción me tienen que decir cuál es el precio actual, S, cuál es el strike, es decir, esta condición, de cuál va a ser el punto a partir del cual si estoy arriba gano y si estoy abajo se hace cero y pierdo porque pagué la opción, pero esencialmente la opción no vale nada hasta que esté arriba del strike. Y me van a dar el tiempo final también. Entonces, todo esto es esto de aquí es una función que depende del tiempo, depende de S, esas son las dos variables. Y lo que voy a fijar es la madurez, el tiempo final, la volatilidad y la tasa de interés. Y esta N de acá es la función de distribución cumulativa de una variable aleatoria normal. Y esto no debe ser sorpresa. Aquí lo pongo. No debe ser sorpresa que la solución exacta de Black-Scholes esté relacionada con la distribución normal, porque el kernel del calor es una distribución normal. ¿De acuerdo? Y aquí, como ven, sí voy a entrar de alguna manera el tiempo y la volatilidad. Y al final de cuentas, lo que vamos a hacer mañana, con esto acabo la teoría, es dos cosas. Primero, vamos a hacer un código para calcular el precio de una opción de esta manera, que como ven no es más que copiar esta ecuación y utilizar ciertas librerías. Muy probablemente voy a utilizar SciPy o NumPy para calcular la distribución normal. Nada más necesito n, porque voy a calcular d1, voy a calcular d2, con eso calculo los coeficientes de aquí, calculo n y con eso tengo el precio. Eso va a ser muy sencillo. Y para Monte Carlo, lo que voy a hacer es, tengo este payoff, ¿verdad? Al tiempo T mayúscula. Y lo que voy a hacer es simular con esto, voy a simular X con T mayúscula, que es el browniano geométrico. Entonces voy a empezar con un cierto precio. Voy a simular hasta dónde llega con ese precio. ¿Se acuerdan? Esto lo voy a hacer como la raíz de T por una normal. Y cuando llego a ese precio, voy a decir, esa es una de mis trayectorias. Y tomo a esa trayectoria, le voy a calcular el payoff. Entonces, este de aquí. Si ese precio acabó arriba, la opción tiene un valor positivo. Si ese precio acabó abajo del strike, de K, va a tener valor cero. Y repito, es un millón de veces. Son las simulaciones de Monte Carlo. Con ese proceso yo ya puedo calcular. Utilizando, ¿se acuerdan? Esto, ya puedo calcular el intervalo de confianza y la idea es que
Este es el precio que voy a tener de la opción, con n igual quizás 1 millón. Y si n es suficientemente grande, esto puede ser, esto va a ser chiquito. Y esto va a ser chiquito. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es interesante porque esto me va a permitir calcular la opción con Monte Carlo. Y lo que vamos a hacer es, por un lado, con Black-Scholes, por otro lado, con Monte Carlo, y comparar los dos precios. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Entonces, hoy acabamos la teoría y mañana vamos a hacer el código de estas dos cosas. Voy a empezar desde cero. No lo voy a tener muy preparado para que lo construyamos juntos. Es la última cosa que vamos a hacer en este seminario. Entonces, vamos a construirlo juntos y vamos a equivocarnos juntos. Nos vemos mañana para terminar. Mauricio, out.